Amigos, ¿cómo están? Miren nada más lo que tenemos aquí, el último Virtus 2020 color blanco y lo tengo en promoción. Tengo versiones 2021, amigos, también, pero este 2020 es el último que me queda y lo tengo con muy buena promoción. En el transcurso del video les van a estar saliendo las cotizaciones, el enganche, las mensualidades para que se lo puedan llevar a casa. Recuerda, amigos, que mi nombre es Kio, estamos aquí en Volkswagen Coyoacán y si tú quieres estrenar un auto totalmente nuevo, es momento de contactarnos. Este Virtus, amigos, sin duda lo tiene todo. Vean nada más la nueva línea, se ve bastante espectacular. Muchos dicen que es un Jetta chiquito. Es una fusión entre el Vento y el Jetta. Para mí es uno de los mejores autos que existe. Faros de halógeno, faros de niebla con tecnología LED también, que eso me encanta. Estos LED que te voy a enseñar aquí, amigos, siempre van a estar prendidos. Estos, tanto en el día como en la noche. Entonces, no hay pretexto para no llevarse este Virtus 2020 a casa. Vean lo rinde, el rinde aluminio. El rinde aluminio es bastante elegante, bastante bonito. A mí me gusta mucho cómo se ve. Y te voy a decir la medida exacta. Es un rin número 15, amigos. Vean. Obviamente, frenos de disco delanteros. Y de igual forma, amigos, es una versión Comfortline. Recuerda que en el Virtus solamente tenemos una versión, y es justamente esta versión Comfortline. Ahorita estamos viendo todo el exterior, quiero que lo veas súper, súper bien, amigos, porque las líneas que tiene, los detalles del Virtus son bastante, bastante buenos. Espejos laterales con direccional y obviamente son abatibles externo e internamente. La parte trasera del Virtus está muy elegante, se asemeja bastante al Jetta, pero algo adicional que se le incluye son sensores de reversa y ahorita lo vamos a ver. Obviamente no puede faltar su logotipo de Virtus, MSI es el tipo de motor. Y quiero que vean algo, amigos, quiero que vean algo bastante bueno. La cajuela es enorme. Vean, aquí prácticamente cabemos todos. Asientos 100% abatibles y aquí abajo vamos a poder encontrar toda su herramienta, llanta de refacción, gato maneral, toda su herramienta, amigos. Tercera luz de freno desempañante en el medallón trasero y se ve bastante, bastante coqueto este Virtus. Yo ya me lo quiero llevar a casa, la verdad. Recuerden que este es el último mes del 2020 y tenemos las mejores promociones aquí, amigos. No veas otros canales, no visites otras agencias, contáctame. Justamente están apareciendo mis teléfonos en la pantalla para que puedas contactarte conmigo y disfrutes de este nuevo Virtus. Recuerda que los documentos son INE, comprobante de domicilio y tres últimos estados de cuenta es lo que necesitamos para poder autorizarte tu crédito. Así de simple, así de sencillo. Vamos a ver más datos sobre el Virtus y nos toca irnos hacia el interior. Vamos para allá. Miren nada más esta preciosura de coche, amigos. Este Virtus 2020 sin duda es para ti. Pantalla touch 6.5 pulgadas, aquí lo podemos ver. Tenemos nuestros controles en volante que nos ayudan bastante para poder navegar, para poder cambiar, subir volumen. Transmisión estándar, ok. Esta versión es transmisión estándar. Aire acondicionado, tenemos los asientos en tipo tela. Y amigos, yo ya me estoy enamorando de esta versión. Sin duda, amigos,
te debes llevar este Virtus a casa. En la parte trasera, ahorita vamos a ver la parte delantera más a fondo, más a detalle. En la parte trasera, vean amigos, me siento bastante, bastante bien. La diferencia entre mi rodilla y la parte delantera del asiento es bastante amplia. Les quiero presumir, amigos, mis calcetines son de muñeco de nieve, toda la onda. Ya estamos muy navideños porque es Navidad y te toca estrenar, amigos. Vean, también la parte trasera, déjenme cambiar un poquito la toma, amigos, para que puedan ver el espacio. El espacio es bastante bueno. Cajuela, ya vimos la cajuela. El espacio interior también es bastante bueno. Cinturones de seguridad, cabeceras traseras, que es muy importante para la seguridad. Elevadores delanteros y traseros son eléctricos. Y tenemos aquí un portaobjetos bastante amplio, donde cabe pues bastantes cositas. Entonces, amigos, vamos para la parte delantera para que podamos ver mejor esta belleza de coche. Estamos entrando a este Virtus 2020 en la parte delantera para apreciarlo mejor, amigos, y les explique cada botoncito que tiene. Espejos laterales con direccional, ya lo vimos. Tenemos aquí apertura y cierre de seguros. Más abajo vamos a poder encontrar elevadores delanteros, traseros, bloqueo de elevadores traseros y para el joystick para poder mover los espejos laterales, ¿ok? Tenemos aquí nuestro conmutador de luces, cuartos, altas y los faros de niebla es hacia nosotros, así, ¿ok? Vamos a prenderlo tantito, amigos, para que puedan ver la iluminación interior. Controles en volante para poder cambiar audio, estaciones, subir volumen, contestar llamadas y controles en volante para poder cambiar o para poder navegar en la computadora de viaje, ¿ok? Esta versión viene con volante totalmente en piel, al igual que el Pombo es en piel. Me gusta mucho presumir, me gusta mucho decir esto, amigos, que nosotros tenemos aquí una palanca, la podemos bajar. Eso nos ayuda mucho para poder poner el volante a nuestra medida. Lo podemos hacer hacia arriba, hacia abajo, lo podemos hacer hacia nosotros también para tener una mejor cobertura y también tener una mejor forma de manejo. Tenemos aquí una pantalla touch de 6.5 pulgadas, totalmente touch. Vean cómo nos da la bienvenida. A mí me gusta mucho este sistema, la verdad. El grupo Volkswagen tiene, y me atrevo a decir, tiene el mejor software en cuestión de su segmento, porque se maneja bastante bien. Parece muy similar, se asimila bastante a una pantalla de celular, ¿ok? Tenemos aquí un aire acondicionado de 4 velocidades, un portaobjetos bastante, bastante amplio, transmisión estándar. La transmisión estándar es de 5 velocidades más la reversa, freno de mano, 2 portavasos, un portaobjetos, otro portaobjetos y nuestros asientos totalmente en tela. La guantera, amigos, la famosa guantera la tenemos aquí personalizada, en donde nosotros vamos a poder colocar pues nuestra tarjeta de circulación, algunas moneditas, y es bastante, bastante amplia. Algo que me gusta mucho de esta versión es el contraste de colores. ¿Por qué? Vean. Tenemos aquí un efecto piano black, justamente en todo este contorno del auto. Tenemos aquí un color negro y aquí tenemos un color gris oscuro, que la verdad se ve bastante bien, combina muy bien con el auto. Y no hay que olvidar justamente nuestro dispositivo para poder colocar nuestro celular. La verdad nos ayuda bastante, amigos. A mí me gusta mucho utilizar aquí mi celular porque realmente es muy fácil de poderlo manipular. Entonces, amigos, este es tu nuevo Virtus 2020. Así es, amigos, entonces espero que les guste mucho este video. No olviden en suscribirse al canal, déjenme todos sus comentarios y de igual forma también regálame un like. Te dejo aquí un video más para que puedas verlo y te estrenes un auto aquí ahorita en diciembre. Recuerda que la venta ahorita de diciembre es muy rápida, amigos. Prácticamente tenemos 2 semanas para poder hacer la compra, ¿ok? Entonces estoy a sus órdenes, amigos, mándenme un WhatsApp.
y seguramente nos vamos a ver muy pronto aquí en la agencia. Les mando un abrazo virtual. Bye.